No recuerdo la primera vez en la que dejé flores para mi abuelo porque, bueno, era chiquita y yo siempre recuerdo haber ido muy seguido al cementerio con mi papá y con mi hermana. No lo recuerdo si fue el día siguiente o el primer domingo. Incluso yo le escribí una carta pidiéndole disculpas. Es que jamás me disculpé en persona con él. Recuerdo que mi mamá nos llevaba al cementerio. Pero en sí no recuerdo porque era pequeñita. Los primeros días eran difíciles porque mi mamá mucho lloraba. Todos los días se acordaba y te echaba la culpa siempre. Decía que eso le había pasado porque Dios la había castigado. Los primeros días estaba con tristeza porque, o sea, era mi papá el que se moría. Y también estaba con remordimiento. Porque yo no le había pedido disculpas. Era raro ver ese lugar vacío todas las semanas, sin él, todos los domingos, cada vez que almorzábamos en familia. Sí, recuerdo que en los primeros días mi papá se lamentaba todas las mañanas antes de irse al trabajo de que no pudo hacer lo necesario para que mi abuela siga viva. O si no, recuerdo también que una vez, yendo a la casa de mi tía, yo esperaba ver a mi abuela tejiendo una puerta porque justo en esas fechas mi abuela sentaba en la puerta a tejer su sombrero. Y al llegar no la encontré. Antes de preguntar me acordé. Caminaba por mi sala, pero realmente era mi imaginación. Porque al rato me recordaba que ya la enterramos y que estaba muerto. Ninguna muerte de mis otros familiares, como han sido mis abuelitos, me han marcado tanto como la muerte de mi hermanita. Yo decía que de repente Dios también me había castigado a mí porque cuando estaba chiquita, como yo era mujer y iba a ser mujercita, entonces pensé que si nacía ella me iban a dejar de querer a mí. Hay familiares que habían fallecido anteriormente y nunca había llorado. Y por mi abuelo sí. Pensé que no iba a afectar, pero sí dolió bastante. No aguantaba uno las lágrimas. Sí, me hubiera gustado que ella estuviese presente en la boda de mi primo Che. Pues justo en la boda hubo una coincidencia en donde la mayoría de familiares soñamos lo mismo y soñamos justo con ella. Me refiero a la cotidianidad, al tiempo que pasa en casa, ¿no? O sea, los eventos para mí son intrascendentes, como una fiesta. No. Los demás meses, bueno, un poco ya tu mente tienes que despejarlo, aprender a llevar el dolor. Los primeros meses sin él también fue como un motivo más para mí para poder salir adelante en mis estudios, que gracias a él pude ser feliz o era mi motivación para lograr nuevas cosas. ¿El tiempo realmente sana o qué? No sé qué carajos hace, pero te tranquiliza, te vas acostumbrando, ¿no? Y es un fenómeno raro, porque el tiempo pasa y tú te puedes acostumbrar a cualquier cosa. Cada vez que iba a su puesto de fruta, siempre me regalaba una mandarina, un plátano, una manzana. Siempre veía sus novelas y también se iba a dormir temprano. Era típico de ella dormirse en el mueble, mientras que dejaba el televisor prendido y luego se levantaba, seguía viendo su novela y luego se volvía a dormir. Mi papá era muy renegón, de verdad, yo era muy apegado a mi papá. Claro, como toda persona, ¿no? Pero él era una persona tierna, era muy callado, era bien alegre. Cuando se molestaba, como todo adulto, ¿no? Renegaba. Y recuerdo que ya él avanzaba sin mí y iba atrás de él y le decía que me espere. Y le decía, como estaba con los pies dolidos tanto jugar, le decía que me cargue. Y me cargaba. Eso es lo que más recuerdo, o más apreciaba de él.
Yo no creo en la muerte y considero que mi padre en algún lado debe estar.